parte a los chicos estudiantes que tienen que ir por carreteras de muchísima afluencia de tráfico, por lugares en donde no hay un tráfico habitual, no hay un recurso, digamos, de transporte alternativo a ir caminando o al del transporte escolar, y por lo tanto eso será alguna de las iniciativas en las que vamos a trabajar. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista general del debate como particular en estos asuntos que creo que a la comunidad del sur especialmente nos interesan, va a ser un curso bastante intenso. Por el momento con normalidad, estoy esperando a que me den los datos ya a final de la mañana. Todo ha empezado el curso sin problemas. Las obras que teníamos comprometidas a hacer en los colegios están hechas, y lo mejor que puedo decir es que no hay ningún problema, no hay ninguna noticia, porque todo ha funcionado correctamente. Desde hace algunos años hemos ido cada vez puliendo más los trabajos que hacemos en los colegios, de tal manera que no aparezcan los albañiles con la bolsa de cemento y la carretilla cuando empiecen los colegios, sino que todo ese trabajo esté hecho aprovechando las vacaciones. Creo que lo hemos conseguido, y al final del día pues me dará el concejal de servicios un resumen del inicio escolar junto con la concejal de educación, pero por lo que sea, en este momento todo ha empezado sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, sigue siendo poco, muy poco dinero, 6 millones, pero tenemos que ubicar el problema en su justa dimensión. Primero, esos 6 millones tienen que ser para arrancar ahora con el proyecto hasta final de año. Queda pocos meses para acabar el año. Lo importante es que luego esa obra no se quede paralizada. Este fin de semana hablaba con el presidente del Gobierno de Canarias y le planteaba mi inquietud de que esta no puede ser una obra que ahora se hagan 6 millones y luego volvamos a parar. Él me ha trasladado su preocupación por la importancia de la obra, que esa obra no se va a parar el próximo año, y que desde luego esta es una obra necesaria para Canarias y para Tenerife, ¿para qué hablar? Pero quiero decir también que si ahora tenemos problemas con la financiación de las carreteras es porque el Gobierno de España, que había firmado un acuerdo, lo ha venido incumpliendo en el año 2012 y el año 2013. Mientras que aumentaba el dinero para las carreteras en los presupuestos generales del Estado, y por lo tanto hay comunidades autónomas que no han tenido ningún problema con recibir todo el dinero necesario para las carreteras, a Canarias se le ha recortado un 67% de dinero en el año 2012 y un 74-75% de dinero previsto para este año 2013. Por lo tanto, creo que hay que insistir con el Gobierno de Canarias para que intente cubrir esta inversión en las carreteras del anillo insular, pero al mismo tiempo hay que reconocer que el Gobierno de Canarias se ha quedado en una situación de absoluta precariedad, porque el Gobierno del Estado aumenta el dinero para las carreteras en España a pesar de la crisis, y sin embargo le recorta de una manera tremenda a Canarias para que pueda terminar con algunas carreteras fundamentales como es la del cierre del anillo insular. Hay muchas asignaturas pendientes. Probablemente el primer pecado original de este asunto sea que cuando el Partido Socialista dijo que en Canarias no se podía privatizar la energía, porque aquí, a diferencia de la península, hay alternativas con distintos operadores. Hay energía que puede venir de centrales térmicas, pero también se puede elegir el de centrales nucleares. Hay opciones. Sin embargo, en Canarias no hay más opción que coger la luz de donde te la suministra. Y en este momento todos sabemos quién suministra la energía, independiente de que se pueda contratar con un operador o con otro, pero aquí no hay competencia real. Por lo tanto, partimos de ese primer problema. A partir de aquí hay muchas asignaturas pendientes. Quedan por ejecutarse numerosos tramos, y hay uno muy evidente: los 220 del sur, las famosas torres de Vilaflor y todo aquel follón que se montó. Todavía aquella alta tensión que era necesario ponerle al sur sigue sin resolverse. Es verdad que ya se ha puesto en marcha el segundo ciclo de Granadilla, que era fundamental, pero sigue siendo necesario poner la subestación en funcionamiento de Arona, y las líneas que van desde Arona hasta Guía de Isora y suministran también a Santiago del Teide. Tenemos todavía mucha asignatura pendiente, y esto daría para una entrevista completa. Yo creo que los alcaldes no es que estén preparados. Yo creo que lo que no está preparado es esta sociedad para un desmontaje absoluto de los ayuntamientos, como está preconizando el Partido Popular. Se está vendiendo la idea de que el problema del déficit en España es de los ayuntamientos, que el problema son los concejales, y el ministro Montoro presume de que el 84% de los concejales en el próximo mandato no van a cobrar. Y eso parece fantástico, como si fueran todos una panda de gandules. Primero, la mayor parte de los concejales en este país no cobran. Segundo, si trabajan, creo que tienen derecho a cobrar. Y tercero, en este país solo el 4% de déficit es debido a los ayuntamientos. Somos los que menos debemos. Los ayuntamientos no son los problemas de este país. Somos los que menos debemos, pero de lejos.
y sin embargo se está señalando todo el rato a los ayuntamientos para desviar la atención de los que de verdad están debiendo, comunidades autónomas y sobre todo el Estado, y la gran deuda privada que hay también. Pero el ayuntamiento, los ayuntamientos que cada vez damos más servicios, bien, a veces bien y a veces regular, y a veces mal, pero que cada vez prestamos más servicios a los vecinos cuando las demás instituciones no las prestan, ahora nos señalan constantemente como el problema. Y eso es injusto, porque si no hubiera sido por los ayuntamientos, ni los servicios sociales, ni la ayuda que prestamos en educación, ni el desarrollo cultural que se ha hecho en los municipios, tendríamos, vamos, volveríamos a una época de hace 30 años. Y es imperdonable. Yo espero que finalmente la norma, tal como se está redactando, y como finalmente esperamos, o tememos que pueda salir, tenga modificaciones aún, porque si no va a suponer, desde luego, para algunos ayuntamientos, prácticamente quedarse prestando el servicio del cementerio, el del agua, la recogida de basuras y poco más. Y eso lo van a notar los ciudadanos, sobre todo en servicios sociales. Bueno, el Ayuntamiento de Isora en agosto llevábamos a pleno una dación de cuentas y nos quedábamos a cero con la deuda municipal a proveedores. Las cuentas del Ayuntamiento no demuestran que el Ayuntamiento sea rico, no lo somos. Esta situación de crisis nos afecta a todos. Pero sí que somos un Ayuntamiento que no debe dinero, que no tiene proveedores enfadados porque no se les paga. Porque eso es hacerle daño no solo a la imagen del ayuntamiento, es hacerle daño al pequeño empresario si no se le paga. Y es poner en precario a una empresa y por lo tanto a sus trabajadores. A día de hoy el ayuntamiento sigue siendo un ayuntamiento saneado, que tiene las cuentas al día, que cumple con la seguridad social, con Hacienda. Y esperamos sobre todo que cuando vengan noticias buenas, y algunas ya van llegando, en septiembre, por ejemplo, el día 24 de septiembre se va a poner la primera piedra de la segunda fase ya del Hotel Abama. Pues empecemos ya con esas nuevas noticias a ver la luz, y cuando llegue ese cambio de ciclo y pase la crisis, lo que quiero es un ayuntamiento que esté preparado, saneado, para que cuando eso pase, el ayuntamiento no tenga que salir de ningún agujero y pueda enseguida arrancar con la senda de desarrollo que en un momento determinado se paralizó y que seguía, bueno, vaya por casi 6 años de crisis. Miradas Doc, seguimos trabajando, el principal festival de cine documental de Canarias, y está a la cabeza de España. Tiene que mantenerse, es una oferta cultural, es una oferta de formación a chicos jóvenes, es una oferta educativa. Tenemos que mantener esa oferta, seguimos partiéndonos el cobre por conseguir el apoyo de las instituciones, y ahora que somos capaces de mirarnos de igual a igual con Madrid y con Barcelona en un proyecto cultural, creo que sería imperdonable, no para Guía de Isora solo, sino para Canarias el que se perdiese. Bueno, este gobierno tendrá que plantearse qué puede hacer para que después de 3 ocasiones se haya perdido. Desde luego el COI tampoco con Bayar Voladores, pensando que eso es un lugar muy transparente. Aquello al final se mueve por intereses y se mueve muchos hilos que desconocemos. Pero probablemente, imagino yo, que tendrá que hacer un análisis Madrid, sobre todo, que es el que lo ha impulsado, y el gobierno de España, para ver en qué ha fallado, para no haber sido un lugar atractivo y haber quedado por detrás de Turquía. A partir de aquí, probablemente serán los profesionales los que deban hablar.